Com és Ronaldinho? Bueno. Normal. Tan costa trobar l'adjectiu? El diferente. Rooney és el senyor todo, no? El senyor Barça. Això sí que és un crack. És l'hòstia, o sigui, té unes condicions bestials. És un tocat per la mà de Déu, no? Té un talent excepcional. Un talento puro, un talento natural, esta cosa que se nace, no? Es una cosa especial. Especial es una cosa que no lo vas a probar ni o poca gente lo tiene. Especial. Yo me defino como futbolista un estilo Ronaldinho, en media punta, tengo mucha rapidez. Desde pequeño ya me gustaba el fútbol, siempre estaba jugando allí en el pueblo, con los amigos, en la pista. Me levantaba y siempre estaba con el balón, por casa siempre estoy con el balón. Cristian Ceballos va arribar fa un any i mig a Barcelona, procedent d'un petit poble de Cantàbria, la Pinilla. Té 12 anys, és a la vi. De tant sentir-lo, la mare comença a perdre la paciència i li ha tirat més d'una pilota pel balcó. El Cristian se'n va a dormir sabent que ben aviat coneixerà el seu ídol. Ronaldinho arriba a la classe enmig d'un rondo. Hola, 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 hola a todos. No, lo más joven al medio. No, y el fútbol siempre el más joven al medio, siempre. No, 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 dentro... Es como aquí nosotros el Barça, el más nuevo siempre, más joven siempre al medio. Venga, ya me meto yo. Mira, ahí. Tiene que ser dos al medio, ¿no? Muy grande, ¿no? Em dic Marc Muniesa. Cristina Llobet. Hola, em dic Dani. Joan Toral. Me llamo Ana Estrada. Em dic Eli. Jo Montadas. Nerea Fernández. Eric Solivellas. Em dic Aina Torres. Cristian Ceballos. I jo, Ronald. És una mica tímid, però sobretot amb la càmera. Ell, si ja se li veu que és tímid amb la càmera. Jo soy más extrovertido, me gustan las bromas, pero cuando veo las cámaras me queda un poco más tímido, pero no sé, no me veo así como todos hablan. Bueno, tú, pero bueno, yo soy como tú y soy igual a todos. Lo más importante para un jugador es la intimidad con el balón. Yo procuro estar el máximo de tiempo con balón porque en cualquier durante un partido siempre viene un balón que viene alto y tú tienes que controlar y siempre procurar sorprender un defensa, un medio campo. Entonces, cuanto más parte del cuerpo utilice para controlar un balón, más facilidad contra un adversario va a tener. Entonces, yo procuro estar el máximo de tiempo con balón para siempre poder sorprender, siempre procurar utilizar una cosa nueva. Oh. Va, 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 hay que intentar, hay que... Muy bien. Está muy bueno. Yo una vez conseguí sacar toda mi ropa sin dejar el balón caer.
pasado? No, me he ido corriendo y me he torcido el tobillo un poco. Me da aquí un pinchazo, aquí en el muslo aquí. Pero bueno. ¿Te ha hecho daño? Un poco. Cuando te pasa esto, claro, sales de una lesión. Hombre, sales de una lesión, estás un poco preocupado por si te torces el tobillo otra vez. Pues entra otra vez en la lesión, pero nada, bien, bien. La por del Cristian és haver de tornar a passar per això. Aquest any s'ha lesionat dues vegades al turmell. No, no, más que nada para que pueda seguir jugando al fútbol, ¿no? Veus la part psicològica com els influencia, no? La pressió que viuen, no? Vaja, els has de fer com una mica d'amic, pare, conseller, i donar-los una mica... O sigui, de bata oberta, no? Ja està. Esto, esto es para que te lo pongas en la habitación, ¿eh? Realment, vaja, es neguitegen moltíssim. Perden el lloc a l'equip, perden el contacte, ells volen triomfar, volen fer bé, i una lesió és com la fi del món, no? Henrik Larsson, un dels darrers fitxatges del Barça, ha estat lesionat pràcticament tota la temporada. The first thing you have to do is just to accept that you are injured, and it might sound a little bit foolish because it's quite obvious that you are injured, but to accept it up here and in here is very important, because once you've done that, you can start doing the work to come back. Ya sé que tienes muchas ganas de jugar, pero es importante curarlo bien. Yo creo que cuando hay que ser un crack es a los 17, 18 años, ¿eh? Se pelee para ti el Chelsea, el Barça, el Madrid, Manchester. Ahora, ¿no? Ahora hay que tener prisa. Ronaldinho de Assís, l'home que amb el seu joc i amb un somriure d'orella a orella ha fet que es torni a parlar del Barça a tot el món. Sé que la parte más divertida del fútbol es esto, ¿no? El dribble, y es lo que más me gusta hacer, ¿no? Son los regates, son los dribles, las asistencias. Entonces, el fútbol no sería el fútbol si no tuviera el dribble. Entonces, eso, para un delantero o jugador de medio campo, el dribbling es la esencia. El dribble que pienso que más utiliza ese, porque para mí es el más objetivo, el dribble que siempre me hace hacer delante de la portería, siempre paso con más rapidez. Entonces, todos driblan mejor que yo, ya están ya más que entrenados con ese drible. Mira. El mateix exercici, però amb un petit canvi. Els alumnes han de practicar la bicicleta amb carrera i xutar a porteria. Però Ronnie s'ha trobat un defensa molt dur, l'Eli Sivera. Ara tu defende el pros. Sí, dribla a ell. Buena. Defensa, defensa. Buena, ya defiende ya. Siempre que tengo poco espacio y uno contra uno, ya me viene a la cabeza la elástica. Entonces, para mí este es mi drible de los espacios cortos y cuando estoy uno contra uno. Hasta que tío no usas Mike para, ¿no? I ho ràpid que fa. ¿Cómo pones el cuerpo de pie? Ah, yo siempre procuro jugar el cuerpo para un lado
¿no? Y traer para otro, entonces, ¿no? Para que el defensa piense que voy a salir a un lado. Yo siempre intento jugar el cuerpo para allá, para poder, ¿no? Tener impulso para volver a ese lado. Entonces yo siempre, ¿no? Intento hacer ese movimiento. Un drible es difícil corregir, un drible porque el drible sale cada uno con el suyo. El drible no tiene como decir, bueno, tú tienes que hacer igual a mí y al otro. Yo, por ejemplo, yo siempre miro uno hacer el drible e intento poner mi cara en los dribles de los demás. Es mirar los dribles de los demás y hacer de mi manera. Yo soy bueno en espacios cortos. El drible que hace él en un espacio largo, yo tengo que llevar a un espacio corto y hacerlo lo que pienso que hago bien, y siempre intento hacer de esa forma. Es increíble cuando está físicamente en forma y parece que necesita un centímetro cuadrado para arrancar 4 o 5 metros de ventaja de su oponente. A mi el que més m'impressiona és l'arrencada que té, vull dir, de sortida, quan agafa velocitat. Sí, és molt, molt especial, no? El drible és el drible perquè tu enganyó el adversari. No tiene como decir, bueno, tú tienes que hacer igual a Zidane o a Ronaldinho o al otro, no. Tiene que pasar por el adversario, el objetivo es este. Aquí. Normalmente es de... Últim dribbling de la classe. El dribbling amb Rabona, el més difícil de tots. Este para hacer corriendo es complicado. Este para hacer tiene que hacer casi parado, donde está parado y ahí hacer, porque corriendo se hace, se cale. A mi padre era muy competitivo, entonces mi padre y mi hermano no le gustaban que yo fuera a jugar y volviese a casa llorando, diciendo que perdí un partido. No, tú perdió porque tú no tenías hecho esto bien. Entonces tú tenías que entrenar para hacer bien y, bueno, volver contento a casa. Entonces, si tú no haces bien, no te va a tocar el balón hasta el otro día, porque esto no se hace de esta forma. Entonces, bueno, ¿sabes? Yo era casi obligado a hacer las cosas correctas. Entonces, desde muy niño, no, siempre mi casa era de esta forma. Y yo pienso que para los niños también hay que ser de esa forma. Hay que motivarlo a hacer su mejor, ¿no? Se me mete, bueno, va a jugar, bueno, juega. No, se va a jugar, va a ser bien hecho. Eso que yo cuando... ¿Cuántos años tiene usted? ¿7? ¿Cuánto? ¿11? ¿10? Yo cuando empecé con 8 o 9 años, mi hermano sacaba muy bien la falta y él siempre me decía, bueno, tú tienes que escoger una manera de sacar las faltas y siempre hacer lo mismo. Ronaldinho sempre fa 3 passes enrere abans de picar una falta. Y la concentración es todo. Tú tienes que estar aquí, tú el balón, y a te concentrar como si no tuviera nadie en el estadio y olvidar el mundo. Es tú el balón y el portero. Entonces, a partir del momento que tú entrenas todo el día, la misma forma, tú ya tienes los pasos, ya tienes más o menos la fuerza. Entonces, tú ya sabes, si yo toco el balón de esa forma, normalmente es gol. Él nos ha puesto en una trayectoria y nosotros hemos seguido, ¿no? Y encima la alegría que trae al equipo para trabajar sin pensar que puede ser duro o no, ¿no? No, yo creo que es la liga de Ronaldo, de Ronaldinho, perdón. Qualsevol jugador que volien fitxar o que volien fitxar ens pregunta sempre si el Ronaldinho es queda o se'n va.
entenen que amb qualsevol davanter, sobretot davanters, amb un jugador d'aquesta qualitat i amb aquesta precisió i aquesta espectacularitat, és un jugador que ha de fer grans a la resta. No és un jugador, no és un golejador. No és un jugador egoista. Aleshores, pels que estan al seu costat, és un jojo. El balón, imagina aquí, como si estuviera aquí, el balón tiene que pasar ahí, entre la cabeza del segundo y primero. Si tú pones el balón ahí con curva, cae dentro. Y el pie de apoyo siempre aquí. Si tú pones el pie de apoyo bien y consigues meter ahí, casi siempre es gol. Concéntrate, pone el balón ahí, imagínate. ¿Cómo es que siempre rezas cuando tiras una falta o un penalti? La cosa de estar ahí rezando es un poco esto, superstición, las cosas que hago siempre. Bueno, agradecer a Dios por tener salud y estar aquí. Tengo la felicidad de hacer la cosa que más amo, que jugar al fútbol. Bueno, a mí me gusta ser el último a entrar en campo, me gusta estar ahí, mirar a mis compañeros cómo entran en campo. Me gusta, ¿sabes?, esperar un poco, mirar a mis amigos entrando en campo y escuchar a la gente. El ruido me hace bien, me pongo de piel de gallina, me da ganas de jugar. Cuando mis compañeros van entrando, yo voy escuchando aquello que va creciendo. Y digo, bueno, ahora tengo que jugar. Es lo que me da ánimo para jugar. Mi padre jugaba el fútbol también. Y mi padre decía que los penaltis es como un juego de xadrez. Es tú y el portero y, bueno, si tú estás más calmo que el portero, normalmente tú haces el gol. Entonces, lo que intento siempre es esto, ponerlo más tranquilo, más concentrado y tardar el máximo para cobrar un penalti, porque el portero está ahí, está loco para saltar. Si tú estás más calmo que él y vas mirando a él, te da tiempo de saber si va a salir a un lado o otro, y si no sale a ningún lado. Y normalmente eso, si el portero no se atira antes, es coger un canto y golpear fuerte. Bueno, si tú tomas más distancia, te da más tiempo. Si tú tienes una buena distancia, cuanto más lejos del balón esté, te da más tiempo de mirarlo si va a saltar para este lado o para otro. ¿Sí? Bueno. Dile a tu hermano que nos haga de representantes. Claro, si ustedes entrenan bien y van a estar fuertes, futuramente podemos jugar juntos, ¿no? Y mi hermano que venga representante de nosotros. El Barça hoy para mí es perfecto porque estoy realizando todos mis sueños con el Barça y estoy procurando disfrutar el máximo del momento que estoy viviendo. I a la pròxima classe del Barça, els porters explicaran els secrets perquè la pilota no entri. Que si tens la sort d'aturar un penal és intuir cap on anirà la pilota més que res.
canvi. Bueno, es un gran portero, esto todos saben. Es muy joven, pero ya tiene una cierta experiencia que nos ayuda mucho. Entonces, lo que puedo decir así es que todos ya conocen. Es un portero grandísimo que está en un momento excelente. Principalmente los momentos más difíciles, ¿no? Estaba siempre ahí presente y bueno, es un portero con mucho futuro y que está pasando un momento excelente. De Puyol es fácil hablar para mí porque es un gran amigo mío. Entonces, no sé, en vez de hablar de él aquí me quedo una hora dándole elogios. Entonces, es el capitán de nuestro equipo, es ejemplo todos los días, dentro, fuera de campo. Entonces, es un ejemplo en todos los sentidos, parte física, en la parte técnica, entrena más que los demás para que pueda ser más técnico. Entonces, es un ejemplo todo, en todos los sentidos y dentro del campo deja su corazón ahí por el Barça. Yo bromeo mucho con él, que él trabaja de capitán, ¿no? Es un, para él es como si fuera un trabajo. Él le gusta hacer esto, despierta y le gusta la vida de capitán. Para mí él nació para ser capitán, le gusta ser ejemplo, le gusta dar el buen ejemplo, no simplemente dar un ejemplo, no se preocupa en pasar un buen ejemplo.